que ha salido. Así me coge, amigos. Miren cómo hay carnada hoy. Bueno, para los nuevos suscriptores, esta es la carnada que usamos en este canal para pescar, son las mojarritas. Y tratamos de mantenerla viva con nuestro balde y nuestro oxígeno. Amigos, hoy sí están bien satas aquí las mojarras. Miren eso, amigos. Hay cantidad de carnada hoy, pero no sé si eso sería bueno o malo, ya que cuando hay mucha carnada, quizás no haya mucha actividad de peces. ¿Okay? Pero igual no vamos a ser negativos, vamos a ser siempre positivos. Lo que estoy haciendo es tratando de recogerla lo más rápido posible para que mi carnada no me sufra. Pero como ven, me salió bastante, así que me toma un ratico para poderla recoger todo. Miren, amigos, aquí lo tenemos. Son dos toritos. El otro día pescando cogí uno más grande, y esto, por ser más chiquito, tienen los tarritos bien grandes. Son bien duros, son de como si fueran un cascarón bien duro, como si fueran un hueso por afuera. Miren los tarritos. Y acá atrás también tienen dos tarritos más, así que los vamos a soltar, ¿ok? Pues como pudieron ver, sinceramente la carnada aquí está en toda esa arena. Un poquitico más para allá hay ya hierba o grass, como le quieran decir, hierba de mar. Solo vamos a buscar la carnada, lo que viene siendo en la arena. Se ven, están satas. Miren cuánto he cogido hoy, para que tengan una idea. Están súper buenas. Hola, amigos de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Alan Abad y hoy estamos aquí en una tarde más de pesca, y como mucha gente o muchas personas me lo han pedido, pues aquí les vengo a presentar mi setup. No es nada complicado para pescar, pero algunas personas me lo han pedido. Bueno, ya tengo mi vara. Es una vara doble de 12 pies con un nylon de 30 libras. ¿Okay? Es un nylon de 30 libras. No uso sedal. ¿Por qué no uso sedal? Simplemente porque como hay mucha roca, sinceramente cada vez que el sedal me toca una roca o abajo del puente, se me parte. Por eso yo uso nylon de 30 libras. Pues usualmente siempre uso un plomo. Pueden ver, es un plomo corredizo en forma de huevo. Y voy a usar esto, que es de una atarraya, pero lo cojo como para que me avance un poquito más. Tiene un peso como de una onza. So, en total, este es de 4. Serían como 5 onzas. Un aproximado. ¿Por qué uso mucho plomo? Porque la corriente, si se dan cuenta, en el agua hay mucha corriente. Okay, es la única manera de que puedas pescar en esta área de aquí. De lo contrario, si pescas con boya, no puedes, en especial yo que uso 4 varas. Pues nada complicado. Lo que hago es, como pueden ver,
tiene un hueco. Esto es un plomo de una atarraya, pero igual me sirve. Lo cojo como para que me avance. Como pueden ver, mi plomo aquí ha quedado corredizo. No importa cuánto plomo usted le ponga, si el pescado o el pez se lo lleva, el plomo se queda. No importa. Por este lado tengo mi bolita. Hasta ahora todo va a quedar en la línea. Y lo que voy a hacer aquí es una gasa. Un doble. Porque si lo hago sencillo se me va. Buscando que me quede esta vuelta. Le cortamos aquí el sobrante, no muy a ras. Como monofilamento o como líder, voy a estar usando el de la marca Trilane. Y este es de 60 libras. Ahí está, 60 libras. Voy a estar usando un promedio de 2 pies. Eso sería lo perfecto. Mi anzuelo, un anzuelo y un quitavuelta. Esto es un anzuelo circular número 3. Mira lo que está. Bien sencillo, mi líder. Le voy a dar vuelta a mi anzuelo. Y en la última se lo voy a pasar. Y ahora sí, apretamos. Y créenme que de ahí no se va. Lo mismo hacemos por el otro extremo. Con el quita vuelta. En este caso le vamos a dar vuelta al nylon. Unas 4 o 5 vueltas sería suficiente. Y la punta se la vamos a pasar por el último, ¿ok? Ahí está. Y apretamos todo. O sea, aquí tengo mi quita vuelta y en el otro extremo mi anzuelo. Unos 2 pies. Venimos a la vara. Tengo mi gas aquí. Y lo que hago es simplemente introducirlo, lo aprieto por el quita vuelta y se lo saco por aquí. Para que me quede de esta manera. Pues eso sería todo, nada complicado. Tengo mi plomo, que con mi bolita naranja, que no la dejo, ¿okay? Eso está corredizo completamente, ¿no? Eso no tiene freno. Tengo mi quita vuelta aquí, mi líder de que es de 60 libras y mi anzuelo número 3. Eso sería todo, más la carnada viva y tratar de lanzar lo más lejos posible. Cuando hablo de lejos es hasta donde la vara me dé. Cuando hablo de lejos es unos 50, 70, 100 metros afuera, hasta donde dé la vara, ¿ok? Hasta donde dé el plomo, sin miedo. Deséenme suerte a ver qué capturamos. Amigos, pues muchas personas realmente me han pedido cómo yo engancho mi carnada. Hasta ahora no lo he querido hacer porque sé que hay muchas personas que son delicadas. Y bueno, y este es el momento, si usted es una de esas personas que es delicada, ok, a la visión, pues le recomiendo sinceramente de que avance un poquitico el video, porque les quiero enseñar a mis suscriptores, a los que realmente les interesa cómo engancho mi carnada, ok, que vean cómo le engancho. Recuerden, son las mojarritas. Pues qué pasa, la mojarrita es un pez que es muy suavecito. Si le engancha por donde le enganche, se te va a ir. Pues yo lo que hago es simplemente por el ojo, la puntica del ojo, ¿okay? Y como es muy suave, se le engancho por el lomito. Ahí sería todo. Va a estar viva
unos minutos, pero es suficiente para lo que necesitamos, ¿ok? Si le engancha por el lomito, pues son muy blanditas y se les va a ir muy rápido. Ahora sí, los tiro lo más lejos posible. Miren esto. Miren qué pez más raro ese. Sinceramente parece una lagartija. Parece una lagartija ese pez. Pueden ver, tiene un montón de dientes. Y es flaco y largo. Está feísimo. Está feísimo, así que lo vamos a soltar porque no me lo voy a comer, ¿ok? Ahí viene, amigos, y está buena. Miren, amigos, no está tan grande, pero está muy bueno, ¿ok? Pues midámosla a ver qué tal, ¿ok? Recuerden que esta tiene que tener entre 15 y 20 pulgadas, ¿ok? Pues lamentablemente no llega. Aquí están las 15, así que tenemos que soltarla. Tiene 14 y medio. Muy buena esa segunda captura. Amigos, qué clase de cubera esa más bonita. Wow, está realmente que está bien chula. Tiene un promedio de casi 12 pulgadas. Vamos a medirla a ver, ¿ok? Pues tiene 11 pulgadas. Está súper buena. Así que se va para la casa.
muy bueno, amigos. Miren esto, amigos, miren eso, qué belleza esa, es un redfish. Wow, amigos, sinceramente está súper bueno, ¿ok? Está súper bueno, amigos, ¿ok? Wow, qué colores más bellos, me encantan, sinceramente dan una pelea buena porque realmente que halan, ok, ahí está. Pues sinceramente he dejado ahí la vara y quería sacarlo a mano, quería acordarme de viejos tiempos. Y miren lo que hemos capturado, una linda cuberita. Pues recuerden, esto es un mangrove snapper o cubereta, ok, y está un poquito chiquita, tiene como unas 9 pulgadas, así que la vamos a regresar. Y la medida mínima es de 10 pulgadas y esta tiene como 9, así que para el agua. Aquí está, amigos, carnada grande, pez grande. Guay atrás. Tremenda picada, amigos, pero se nos trabó. ¿Qué pasa, amigos? Al parecer es una cherna y lo que está buscando es, está buena, simplemente lo que está buscando es esconderse debajo de las piedras, por eso se nos traba tanto. Aquí está, amigos, se los dije que era una cherna. ¿Qué pasa? Que ellas buscan siempre debajo de las piedras. Pues la paciencia fue la victoriosa. Se me tiró, me picó,
me fue para abajo de los muros, la dejé y enseguida volví a caer en otro muro, abajo de otro, de otra piedra, pero al final tuve paciencia y la saqué, ¿ok? Pues midámosla a ver. Tiene 18, así que no está buena, realmente necesitamos que sea de 24. Pero igual buena captura. Pues vamos a soltarlo, ¿ok? Muy buena picada, amigo, parecía un snook o un redfish, se me fue en la orillita. Bueno, amigos, pues he tirado esa vara y una vez que cayó el plomo, enseguidita me han picado. Amigos, miren lo que hemos capturado, una cuberita, pero está muy chiquita, así que la vamos a regresar, ¿ok? Pues aquí está, amigo, es un ladyfish. Aquí está súper bonito, ¿ok? Pero recuerden que este tiene mucha espina, así que lo vamos a regresar.